Me gustaría hablar de uno de los concursos más relevantes de la música clásica que hay en la actualidad y que hoy presentamos con una nueva convocatoria con la imagen renovada, como habéis visto en el vídeo que se ha proyectado al inicio de la rueda de prensa. Es un, un concurso, como sabéis, de carácter regional, impulsado desde Cartagena, diseñado para incentivar y promocionar a todos los jóvenes intérpretes. Y para el equipo de gobierno es una gran satisfacción saber que con este certamen y con estas iniciativas contribuimos a dar cauce al talento de jóvenes músicos que encuentran en este concurso un aliciente y también encuentran un impulso para transformar una afición en una carrera profesional. Con esa ilusión, desde el ayuntamiento, estamos apostando cada vez más fuerte por el certamen, para que continúe su consolidación. De hecho, este año hemos aumentado un 33% el presupuesto para realizar un mayor número de actividades, un mayor número de conciertos y, en total, hemos aprobado un presupuesto que asciende a los 155.000 euros aproximadamente. Un concurso que nació hace ya 26 años con el propósito de impulsar la práctica musical entre los jóvenes de nuestra región y, al mismo tiempo, valorar y premiar el esfuerzo que se les exige con las enseñanzas musicales. Desde el Conservatorio de Música de Cartagena, señalar como siempre que es un auténtico orgullo y un honor formar parte de la organización de este concurso, único entre todos los demás por sus características. Primero, porque tiene una convocatoria que es anual. Segundo, por la gran variedad de modalidades eh, que concurren. Tenemos piano, cuerda, viento madera, viento metal, percusión, cuerda pulsada, voz y música de cámara, que fue la última incorporación. Porque, además del incentivo económico, que cada vez va subiendo y que por supuesto motiva mucho, es de los pocos concursos, si no el único, que ofrece, además del premio, la oportunidad en enseñanzas profesionales de ofrecer a los jóvenes músicos... Un poder tocar con solist, como solistas, con una orquesta profesional, pues en escenarios de renombre y poder dar sus primeros pasos como grandes intérpretes en diferentes escenarios. Vemos que Cartagena se ha convertido no solamente el espejo en, en, en el espejo del que muchos nos queremos mirar. sino también un poco en el trampolín de todos esos músicos que, que en algún momento pasaron por ese conservatorio, pasaron por ese concurso y ahora mismo hacen una carrera internacional. Eh, yo he tenido la suerte de conocer a muchos cartageneros fuera de Cartagena y doy fe de que está Europa plagado de grandísimos profesionales, de grandísimos cartageneros y murcianos eh, eh, que han pasado por este concurso y que de verdad lo han utilizado como trampolín.